Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un minutillo más para esperar a sus compañeros. Bueno, siempre recordándoles que que hay que hacer los laboratorios que están en la plataforma. Eso es algo bien importante porque eso sirve para medir el desempeño de ustedes y también, pues, para que comprender, nos da un parámetro para saber si ustedes están aprendiendo y el interés por el curso, ¿verdad? Bueno, esta semana vamos a ver funciones de búsqueda en bases de datos, en matrices de datos. La función indirecto era una de ellas. La función indirecto hemos visto todas las variantes que tiene para buscar datos en combinación con otras funciones. Y este día, pues vamos a ver una nueva función, para algunos quizás ya conocida, pero aquí vamos a retroalimentarnos y vamos a aprender de la función buscar B o buscar V, ¿verdad? Que es una de las funciones que muy poderosas, más que todo cuando tenemos matrices de datos grandes, ¿verdad? Aquí en los ejemplos ponemos tablitas pequeñas, pero la utilidad de estas funciones se ve cuando tenemos matrices grandes. Entonces, este día les voy a compartir pantalla. Bien. ¿Qué vamos a ver este día, señores? Este día vamos a ver la función buscar B. La función buscar B. Vean, lo importante de esta función es que usted entienda el uso y también que conozca las limitantes que tiene esta función. Excel, como les he explicado, les he mencionado veces anteriores, Excel tiene varias maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Y en el tema de búsqueda también, ¿verdad? Él tiene más funciones. Entonces, lo que usted tiene que hacer es buscar la función con la que más se sienta cómodo, pero si esa función tiene una limitante, usted tiene que proceder a usar otra función. Entonces, ¿qué es lo que hace la función buscar B? Vean, dice que la función buscar B es una versión mejorada de la función buscar. Creo que todos entendemos, conocemos ya la función buscar. No es necesario que hagamos un feedback de esa función, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, que no necesitamos una retroalimentación de la función buscar nada más, no, ¿verdad? Todos saben cómo funciona la función buscar nada más. Vamos entonces a irnos directamente a la función buscar B. ¿Okay? Dice que esta es una versión mejorada de la función buscar. Es muy popular en Excel, ya que permite retomar un valor en una matriz de datos según el valor buscado. Permite retornar un valor en una matriz de datos
Para el caso, aquí tenemos una matriz cortita, ¿verdad? Igual a ustedes les han enseñado en módulos anteriores lo que tiene que cumplir un rango para que sea matriz o sea tabla. En primer lugar, para que sea una tabla o una base de datos, tiene que ir las columnas nombradas, ¿ok? Así como está acá. O sea, nombradas que tienen que tener un título, las columnas del dato, de los datos que usted tiene, tienen que ir en forma continua, tanto las columnas como las filas, ¿verdad? Ya, cuando hay algo así, ya Excel lo reconoce como una base de datos o como una matriz de datos. Eso es lo primero, ¿verdad? Bien, entonces dice, se torna un valor en una matriz de datos según el valor buscado. Quiere decir que yo puedo, en una matriz de datos, yo puedo pedir que me retorne la dirección según un valor buscado que puede ser el código. ¿Ok? Entonces yo le digo, búsqueme según el código, búsqueme el nombre, la dirección o el teléfono. Eso es lo que dice acá este texto. Se dice, por ejemplo, una lista de contactos, buscar B le ayuda a encontrar el nombre, dirección o número de teléfono usando solo el código de la persona. Estos datos deben estar ordenados por columnas, tal y como está acá. Entonces, me pueden decir a mí, mire, fíjese que yo solo tengo el código y yo necesito buscar estos datos. Entonces, con solo el código usted busca nombre, dirección y teléfono. Eso es lo que hace esta función, buscar B. Ahora, hay que tomar muy en cuenta estas notas que están acá también, ¿verdad? Dice que busca a la derecha de la columna donde está el dato buscado. Es decir, a partir de la primera columna de la matriz donde buscará. Busca a su derecha. Esta es una regla que usted tiene que tenerla bien claro cuando vaya a usar la función buscar B. ¿Ok? Entonces, si dice que busca a la derecha a partir de la primera columna buscada de la matriz, quiere decir que la primera columna de la matriz, en este caso es código, él le va a poder buscar solo a su derecha. Y el dato de búsqueda tiene que ser esta primera columna, ¿sí? Si usted quiere, solo tiene el nombre, entonces el nombre le busca, va a ser la primera columna, que puede ser el dato de búsqueda, y le va a buscar el dato a retornar a su derecha. ¿Se entiende esa aclaración? Si alguien no la entienda, por favor, que levante la mano, porque eso es muy importante, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es que usted puede estar querer utilizar esta función, pero si no toma en cuenta esta regla, no le va a devolver el dato que usted anda buscando. Por eso tiene que tener bien claro esta regla. Y aquí dice, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos buscar por nombre, la matriz debe empezar a partir de la columna donde está el nombre, es decir, la columna B. Ya que la función buscar B no puede buscar a la izquierda. La regla dice que busca hacia su derecha. La limitante que tiene la función buscar B es que no puede buscar a su izquierda. Si yo voy a buscar, tengo el nombre, no puedo buscar a mi izquierda. ¿Queda claro, estimadísimos? Sí. Vale. Ok. Bien, entonces, aclarado esa nota y esa limitante, vámonos a ver la función buscar B. La función buscar B tiene básicamente cuatro argumentos, vean. Tiene
cuatro argumentos. El primero es el valor buscado, es decir, el valor que usted tiene en una matriz. Si usted solo tiene el código, entonces el código es el valor que usted, el valor buscado. El valor que desea buscar, también conocido como el valor de búsqueda, ¿verdad? El segundo argumento es la matriz tabla. La matriz tabla es el rango donde se encuentra el valor de búsqueda. Recuerde que el valor de búsqueda debe estar siempre en la primera columna. Lo especificamos en la aclaración anterior. Debe de estar siempre en la primera columna del rango para que buscar B funcione correctamente. Por ejemplo, si el valor de la búsqueda está en la celda A2, su rango debería empezar con la columna A, ¿verdad? Porque esa es la primera columna. Luego tiene el tercer argumento, que es el indicador de columnas. Y acá, el indicador de columnas es el número de columna del rango que contiene el valor devuelto o el valor a devolver. Por ejemplo, en un rango de la A2 a la D6, A se debe contar como la primera columna, B como la segunda, C la tercera y D la cuarta columna. Entonces, ese es el indicador de columna. Y por último, pues, un argumento opcional que por lo general siempre se pone falso porque con ese nosotros le podemos decir que busque un valor aproximado o un valor exacto. Por lo general siempre se busca un valor exacto, ¿verdad? Bien, entonces, una vez aclarado, vamos a acá a construir nuestro primer ejemplo con la función buscar B. Bien. Entonces, como decíamos, a nosotros nos están, nos van a dar, nos dicen, mire, fíjese que yo solo tengo, de toda mi matriz, solo tengo el código. ¿Ok? Solo tengo el código. En este caso, el código es la columna A, ¿verdad? Todos estos son los códigos. Me dicen, yo solo tengo el código y lo que quiero es que me devuelva, al yo ingresar el código, quiero que me devuelva el nombre. También voy a querer la dirección y el teléfono. ¿Estamos claros el ejercicio que nos están pidiendo, estimadísimos? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a construir nuestro el código. Aquí es donde yo voy a ingresar el código que quiero buscar. Entonces, aquí vamos a construir nuestra primera fórmula con la función. Con la función, vamos a auxiliarnos acá. Con la función buscar B. Acá está, vean. Buscar B. ¿Ok? Acá entonces están los argumentos que hemos descrito anteriormente. El primer argumento es el valor buscado. Es decir, ¿cuál es el valor que yo tengo? El texto de búsqueda. En este caso va a ser el valor que yo ingrese en mi celda G2. Porque ahí es donde voy a meter el código que quiero buscar. Entonces le pongo G2. La matriz. ¿Cuál es la matriz de búsqueda? Es decir, ¿cuál es la matriz donde tengo mi valor buscado y mi valor que me va a devolver lo que yo quiero obtener? Entonces, esa matriz sería entonces
desde la A1 hasta la D6. D6. Hola. Adelante, Mario Hernández. Una consulta, licenciado. En ese caso, si la matriz yo la tuviera nombrada, ¿puedo colocar el nombre de la matriz y me va a reconocer ese rango? ¿O sí, tengo también, que...? También, sí. Ok, gracias. Ok, entonces, la matriz, ¿verdad? Luego dice el indicador de columna. Aquí le vamos a poner nosotros el valor que queremos que nos devuelva. Entonces, si dice que a partir del valor de búsqueda, esa es la primera columna, quiere decir que código es la columna 1, nombre la 2, dirección la columna 3 y teléfono la columna 4. Entonces, para el caso que estamos buscando el nombre sería nuestra columna 2. Se le va a poner acá, columna 2. Y el rango que acá para que nos devuelva el valor exacto le ponemos. ¿Ok? ¿Vean? No nos devolvió nada. Nos está devolviendo un error. ¿Por qué? Porque no hay nada acá, ¿verdad? Si nosotros le ponemos, por ejemplo, aquí alu, esto. Ahí está, ¿verdad? Alu 3, que es este, nos está devolviendo el nombre. ¿Ok? ¿Estamos claros, estimadísimos? Sencillo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si entendimos cómo se construyó esta función, ¿estamos claros? Los argumentos. Hoy vamos a hacer la de dirección. Acá voy a necesitar de la ayuda de ustedes porque a veces a mí se me olvidan los argumentos. En este caso vamos a buscar, queremos que nos devuelva la dirección. Bien. ¿Cuál sería el valor buscado, estimadísimos? G2. G2, excelente. Seleccionamos la matriz de la celda A1 a la D6. Muy bien. Y en este caso, como andamos buscando la dirección, es la columna C, ¿verdad? Contamos A sería mi columna 1, B sería mi columna 2 y C sería mi columna 3. Entonces ahí es 3. Excelente. Así es, ¿verdad? Ok. Y el rango que siempre le ponemos falso, ¿sí? Muy bien. Así es, ¿verdad? Aceptar. Sí. Alu 3. ¿Ya? La veas. Si yo le pongo alu 5. Alu 5. Anita, Colonia, Metro. Muy bien. Y si nosotros no queremos, imagínense fueran aquí 10 columnas, ¿verdad? Supóngase un ejemplo, ¿verdad? Y yo no quiero estar entonces haciendo la fórmula cada vez. La primera vez que construimos la fórmula acá, ¿qué hubiéramos hecho, estimados? Veamos. Colocar referencias absolutas. Excelente, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso para de ahí, yo solo voy a copiar para no estar armando toda la fórmula. Entonces, ¿a dónde pongo referencias absolutas, estimadísimo? Tiene que ser en la G2. En la G2, acá. Muy bien. Y en A1 y D6. Muy bien. Acá. Y acá. Así es, ¿verdad? Ok, y ahora aquí yo solo la voy a rastrear, o sea, solo la voy a copiar. Bien, pero aquí tengo que cambiarle lo que muy bien nos explicó el compañero anterior,
de acuerdo al número de columnas. Si yo quiero la dirección, es la columna 1, 2, 3. Entonces aquí le voy a poner la columna 3. Y en el caso del teléfono, igual solo voy a editar y le voy a cambiar el argumento número de columna, que es la 4. Y vean, ahí estamos. Entonces, yo solo pongo a guión 2. Listo. A guión 7. Ahí ya no, ¿verdad? Porque no hay un código ALU guión 7. ALU guión 6 tampoco. ALU guión 1. Ahí está. Pero acá, imagínense, yo pongo un código que no está. Yo no sé si es un error en la fórmula que armé o es un error que verdaderamente no hay datos. Entonces aquí dice ND es cuando no encuentro un dato. Pero, ¿cómo podemos resolver para que al usuario no le aparezca este ND, verdad? Porque él se va a confundir. ¿Cómo podríamos hacer? Una validación de datos. Perfecto. Así es, ¿verdad? Usted puede poner aquí una validación de datos. Pero si yo pongo una validación de datos, usted va a tener que poner... ok, hagámosla con validación de datos, como dice ahí nuestro estimadísimo. Entonces me ubico. Datos. Validación de datos. ¿Y qué es lo que yo voy a validar? Bueno, va a ser una lista. ¿Y el origen va a ser? Este rango. A 6. Muy bien. Aceptar. Ok, y aquí está ya resuelto, ¿verdad? ¿Y qué pasa, estimadísimo, si siguen llenando esta tabla? Tendríamos que modificar el rango de la matriz, pero como la tenemos referencia absoluta, ¿verdad? Sí. Ok, tendría usted que modificar la matriz. Muy bien. ¿Y qué más? Lo otro sería, bueno, en este caso no tomaría como la nueva línea ingresada porque no está como tabla, sino que como un cuadro normal. Correcto. Y también no está como en la lista, en la validación sí. De datos, ¿verdad? En la validación de datos. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí Entonces tenemos que hacer varios cambios, ¿verdad? Para que tome en cuenta esto, porque si yo le pongo aquí, bueno, para empezar, no puedo poner más código, ¿verdad? Y lo otro, acá pues tengo que modificar. Tengo que modificar el rango de la matriz. Mario Hernández, dígame. Tal vez para solucionar el tema de tener que modificar el rango de mi matriz, podríamos darle formato de tabla al rango de A1 de 7 con el objetivo de que al ingresar un nuevo código, nombre, dirección y teléfono, ya la fórmula buscar B ya me reconozca esa nueva fila, ¿verdad? Entonces, para evitarme, una solución sería de darle formato de tabla, ¿verdad? A mi matriz. Sí, muy bien. Esa sería una solución, ¿verdad? Muy bien. También. Y este. También ¿sí? Hay otra función que se podría ocupar, ¿verdad? Está otra opción, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser sí, error. Y colocarle, excelente. ¿Verdad? Podría ser Excelente. Esa otra opción.
Muy bien, así es. Ok, entonces ya ustedes dieron dos soluciones, ¿verdad? Para poder resolver ese problema. Por ejemplo, validación de datos. Vamos a quitar esta validación de datos, ¿verdad? Para que no haya esa limitante. Entonces, incluso aquí yo puedo poner cualquier cosa, ¿verdad? Pero si nosotros usamos y lo que nos está sugiriendo ahí, primero convertir en tabla estos datos, ¿verdad? Y lo otro que nos está sugiriendo también ahí el compañero es que nosotros podemos usar la función sí-error. Sí-error lo que hace es que le, si usted pone un dato que no se encuentra, entonces ahí le dice, para que usted esté seguro que el dato no se encuentra, no es que tenga un error en su fórmula, usted puede usar la función sí-error. Entonces, vamos, ¿cómo usamos esa función? Vean acá. Lo único que tenemos que ponerle acá es, tenemos que anidarla, ¿verdad? Por ejemplo, la función sí-error, sí.error. Esta es la función. Esta función tiene dos argumentos. El primero es el valor que él va a evaluar si es, ver si es verdadero o es falso. Si el valor nos devuelve un verdadero, entonces no hay problema. De lo contrario, él nos devuelve un mensaje de error. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, no existe nombre. No existe nombre. Entre comillas, simple. Y cerramos. Bien, entonces, para que se vea claro cómo quedó la función. Vean. Usted solo le agrega sí error y ubica entre paréntesis los dos argumentos. El primero va a ser todo lo que ya había puesto en la función buscar B y el segundo el mensaje que quiere que se despliegue, ¿verdad? En caso no encuentre el dato. Entonces quiere decir que si yo pongo aquí algo que no existe, me va a decir no existe nombre. No me va a devolver esto, ¿verdad? Sino que me devuelve el mensaje que yo estoy poniendo. Bien, entonces hagámoslo para sí, punto error. En este caso, el mensaje sería, no existe el, no existe la dirección. Y lo mismo hacemos para el teléfono. Sí. Sí, punto. Error. Primer argumento, punto y coma de mensaje. Ok, entonces ahí ya tenemos nosotros validado nuestro código, ¿verdad? Y le pongo un código que si existe, al 1.3. Entonces sí, ¿verdad? Me devuelve todos los datos. Muy bien. Entonces, ahora, estimados, me dicen que, fíjese que yo el código no lo tengo, ¿verdad? Es una matriz tan grande que el código no lo tengo, pero sí tengo el nombre. Entonces, lo que me piden es que busque
la dirección y el teléfono por medio del nombre. Ok, vamos a hacer entonces ese ejercicio. Y aquí yo le voy a decir que me busque el nombre. Me dicen, mire, búsqueme la dirección. Acá. Me busca el teléfono. Y me busca también, porque el código no lo tengo, me busca el código. Yo solo tengo el nombre. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. Aquí voy a ingresar yo el nombre que quiero. Vamos a usar validación de datos, ¿verdad? Veamos. Datos. Validación de datos. Ok. Y aquí lo que quiero es una lista. Y quiero este rango. Así para hacerlo rápido. Ok. Entonces, como nosotros ya tenemos bien claro cómo usar la función buscar B, aquí me van a ayudar ustedes, estimadísimos. Y vamos a empezar. Yo quiero buscar la dirección con el nombre. ¿Estamos claros? Buscar sí. B. Okay. Entonces, buscar B. Bien. Valor buscado, ¿cuál sería, estimados? El nombre. El nombre sería G. En este caso es la celda. La G9. Celda G, G9. G9, ¿verdad? Muy bien. Celda G9. ¿Matriz? De la sería A1 desde la B1 a la D6. A la D6. Veamos ahí, me dijeron dos matrices. ¿Cuál sería la correcta? De A1 a D6, porque también se va a traer el código. José Antonio, bueno. Six, vamos a ver, ¿están de acuerdo todos con eso? No. No. Ok. Digamos que sí, porque lo va a dar el código ya. Para los que tengan. Veamos, Carmen Salinas, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué no está correcto lo que dijo el compañero? Porque ha puesto la opción de buscar por código. No la búsqueda general, pero dentro de la matriz vamos a trabajar también el campo del código. Entonces, sí tiene, lo vamos a utilizar. O sea, ¿usted está de acuerdo en que es desde la A1 hasta la D6? Sí, toda la matriz. Ok. Veamos a alguien. David, ¿cuál es su opinión? No, sería desde la celda B1 a la D6, porque según la regla nos decía que entendíamos que si el valor estaba, bueno, el ejemplo decía anteriormente que si estaba, queríamos buscar el nombre, tendríamos que empezar desde esa columna, porque empieza buscando hacia la derecha. Ok. ¿Están de acuerdo con David? Sí, de mi lado, sí, licenciado. Yo igual estoy de acuerdo con David. Muy bien, excelente. Eso es, ¿verdad? Eso es entender las reglas, señores. La regla dice de que si yo voy a buscar el nombre, esa tiene que ser mi primera columna y voy a buscar hacia la derecha. Entonces no puede ser a uno, ¿verdad? Muy bien, eso es, así, eso es lo que tenemos nosotros que entender. Entonces, en este caso va a ser, mi rango va a empezar desde la B1 a la D6. ¿Ok? Sí. Y si estamos buscando la dirección, ¿sería qué columna? Sería la 2. Sería la 2, ¿verdad? O ya no es la 3, sino que es la 2. Muy bien. Y el rango va a ser falso. Ok, no nos devolvió nada porque acá está Armando, Colonia Escalón. Muy bien, excelente.
Eso es, ¿verdad? Eso es el objetivo, que ustedes entiendan, como les dije al inicio y lo recalqué, las reglas y las limitantes. Las reglas y las limitantes. Bien. Entonces ahora hagámoslo para teléfono. Igual nos vamos a auxiliar de la ayuda. Buscar B. El valor buscado va a ser siempre la misma celda, ¿verdad? Donde tengo el nombre. La matriz va a ser siempre desde la B. En este caso, la columna sería la 1, 2, 3. 3. 3. Y falso. Muy bien. Ok, ahora quiero que me participen los demás alumnos, ¿verdad? No solo los mismos. Me van a ayudar a construir, para buscar, tengo el nombre para buscar el código, ¿verdad? ¿Algún voluntario que me ayude? ¿Alguien más que quiera ayudarme a construir para buscar el código? Ya construimos para buscar la dirección, el teléfono y el código. Y perdón, dirección, teléfono. Y hoy me piden, tengo el nombre, me piden que busque el código, que encuentre el código. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar? No hay nadie más, señores. Se va a la opción de igual de fórmulas. Ok. Vamos a ver, don Roberto Torres. ¿Fórmulas? Buscar B. Okay. Este, igual la matriz desde la celda A1 hasta la D6. Ok, el valor buscado sería entonces el nombre. Este, no, sería código. No, pero es que aquí no tengo el código. Fíjense, por eso sí les digo, aquí me están dando el nombre es el que me están dando. Y me dicen sí que busque la dirección, el teléfono y el código. Pero lo que me están dando es el nombre. Entonces, volvemos, ¿verdad? Buscar B. ¿Cuál sería el valor buscado? Sería el nombre, sí. El nombre, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿La matriz? La matriz sería de la celda A1 hasta la celda D6. A1 a D6, ok. ¿Qué columna? La 1 sería. ¿La 1? Ok, y aquí falso, ¿verdad? ¿Cuál será el error que tenemos ahí? El rango de la matriz. Aunque esté como está fuera, por la regla, lo que explicaban, tendría que siempre agarrarse el rango de la B1. Ok, si nosotros le ponemos que es de la, vamos a cambiarle la matriz, que es de la B1 a la D6, lo que nos dice ahí la compañera. ¿Y la columna cuál sería? No entra en el rango. No entra, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí, estimadísimos? Utilizar otra función. Hacer una anidación. Ok, pero ahí simple y sencillamente la respuesta es, como usted sabe, que la función buscar B, una de sus limitantes es que él no puede buscar a su izquierda. Entonces acá, desde el inicio, usted tiene que decir, no, mire, código no se lo puedo dar porque ese código está a la izquierda del nombre en la matriz. Entonces, con la función buscar B, no puedo yo devolver ese dato. Así, esa es la respuesta. Y esa ¿puede es para recalcar, la celula? Es nada más para recalcar que usted tiene que entender la limitante de la función. Aquí desde el principio que yo les dije código, la respuesta era no, código con la función buscar B no se puede, por la limitante que tenemos, que a la izquierda buscar B no funciona. ¿Estamos? Correcto. Ok, entonces eso era lo que quería
Don Francisco Alexander Flores, dígame. ¿Quiere opinar algo? No, yo iba a buscar otra. Iba a buscar otra solución, pero sí, esa sería la respuesta, porque otra solución sería trasladar esa información hacia adelante, ¿verdad? Pero sería la respuesta correcta en ese caso, ¿verdad? Trasladar, si no trasladamos la columna hacia adelante. Sí, ok. Sí, hay un montón de respuestas, ¿verdad? Porque otra es la que nos dijo ahí nuestro compañero David, que dijo, usamos otra función. Correcto, ¿verdad? También podemos usar otra función. Pero lo que les quiero decir que desde el momento que usted entendió la limitante y la regla, usted aquí tenía que decir, no, a la izquierda no puedo buscar porque buscar B es una de sus grandes limitantes. Bueno, entonces, estimadísimos, esto sería lo que es la función buscar B, ¿verdad? Esto no quiere decir que con esta limitante, pues hoy las nuevas versiones de Office traen otras funciones de búsqueda más poderosas, ¿verdad? Que ya estas limitantes ya no existen. Entonces, muchos que usan la función buscar B se están pasando a usar otras funciones o la combinación también de funciones que nos puede resolver eso, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero antes de esto, ¿verdad? Antes de esto, me gustaría darles un plus que es también la función buscar H, ¿verdad? Vamos a... perdón, la función buscar H, pues, tiene similar funcionamiento que la función buscar B. ¿Ok? Vamos a hacer algo acá. Déjenme antes. Bien, entonces les voy a, perdón que les deje de compartir. Bien, entonces hemos visto todo el funcionamiento de la buscar B, ¿verdad? Entonces aprovechemos también para revisar el funcionamiento de la función buscar H, ¿verdad? Fíjense, la función buscar H, dice, es muy parecida a la buscar B. Buscar H es una función muy parecida a la buscar B. La diferencia que existe entre ellas es que la función buscar B realiza búsquedas de forma vertical, ¿verdad? O sea, cuando sus datos están en forma vertical. Y vertical, es decir, por columnas. Y buscar H lo que hace es que realiza la misma búsqueda, pero ella lo hace por filas. ¿Vean? Entonces, usted puede tener sus datos en forma vertical o los puede tener en forma horizontal, tal y como está esta matriz que está acá. Entonces, la diferencia es que si usted los tiene de esta manera, usted va a usar buscar H. Y si los tiene de esta, va a usar buscar B. Si usted entendió muy bien la función buscar B, entonces este ya no va a ser problema, ¿verdad? Para utilizar la función buscar H, porque los argumentos son básicamente los mismos. Entonces, vamos a hacer los mismos ejemplos. Nos dicen que solo tenemos el código. En este caso el código está acá en la fila 14.
Allá en el caso de buscar B estaba en la columna A1, aquí no, aquí está en la fila 14. Entonces nos piden que devolvamos el nombre, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, la dirección y el teléfono. Entonces, quiere decir que lo que yo ponga en esta celda en la celda, en este caso es la celda C20. Lo que yo ponga en la celda C20, él me tiene que devolver el nombre, dirección y teléfono. Bien, entonces vamos a construir nuestra fórmula. Bien, entonces vamos a construir la fórmula buscar H. Vean bien. Nos ayudamos acá. Buscar H. Acá la tenemos, vean. Buscar H. Y los argumentos, vean, son los mismos. ¿Cuál es la diferencia con la función buscar B? La verdad que busca por filas. Que busca por filas. Y aquí nos pide, no nos pide el indicador de columna, sino el indicador de fila. ¿Ok? Entonces, valor buscado es la C20, ¿verdad? Que es donde vamos a introducir el dato. Matriz a buscar sería desde la A14. A14 a la F17. F17, correcto. El indicador de fila en este caso sería, si estamos buscando el nombre, sería la 2. 2. La fila 2, ¿verdad? Correcto, porque aquí es, allá contábamos columnas, va columna 1, 2, 3, 4. Aquí son filas, va 1, 2, 3, 4. En este caso el nombre está en la fila 1, 2. Muy bien. Fila 2. Y siempre el argumento falso. ¿Ok? Veamos. Pongamos aquí validación de datos para que. Datos, validación de datos. Ok. Lista. El origen en este caso van a ser los códigos que están aquí. Ok. Bien, pongamos ALU3. El nombre es de ALU3, ¿vean? José. El nombre. Ahí estamos, ¿verdad? Bien, entonces construyamos las demás, pero ahora no vamos a poner aquí directamente referencias absolutas, porque nosotros ya somos expertos en referencias absolutas. ¿Ok? Al valor buscado. Y también referencia absoluta a la matriz, porque esos son mis valores, mis celdas que no van a variar. Ahí está. Y ahora voy a copiar. Bien, entonces, para dirección, tengo que cambiar. El indicador de columna sería entonces para la dirección, estimados. La fila 3. La fila 3, excelente. Fila 3, ahí está, ¿verdad? Y para el teléfono, ¿cuál sería el? ¿En la fila sería cuál? ¿Indicador de filas? Fila 4. Fila 4. Fila 4.
Muy bien, vean. Y aquí tenemos entonces la función homóloga a buscar B, nada más que para buscar horizontalmente, ¿verdad? Buscamos U2, U2, Armando, Escalón y el teléfono. Ya está. Busquemos U5, Anita, Colonia Metrópoli, teléfono. Ok. Y ahora hagamos el otro ejemplo que hicimos allá arriba, ¿verdad? Que solo nos daban el nombre. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a introducir el nombre en esta celda. Aquí. Fíjense, aquí no tenemos el código igual que allá, ¿verdad? Sino que aquí nos dicen, mire, solo tengo el nombre. Entonces yo le voy a dar el nombre. Me dicen, por favor, devuélvame la dirección, el teléfono y el código. Ok, entonces, veamos, construyamos entonces. Si yo pongo aquí un nombre, vamos a ponerle aquí validación de datos al nombre. Datos, validación de datos, lista, el origen son los nombres. Muy bien. Y ahora voy a construir mi voy a construir mi buscar H. Buscar H. Valor buscado. ¿Cuál sería el valor buscado, estimadísimos? La columna, la celda C. 25. C25, muy bien. Matriz. ¿Cuál sería la matriz aquí, estimadísimos? Sería desde la fila 15. Desde la fila 15, desde la celda A15, digamos. Ajá. Hasta la F17. Ok. ¿Por qué no desde la 14, David? Como vamos a buscar por nombre, entonces el nombre tendría que ser la primera fila, por decirlo así. La primera fila. Correcto. Muy bien. Así es, ¿verdad? Ok, sería acá hasta la... Ok, muy bien. ¿Entendieron eso, estimadísimos? ¿Hay alguien que tenga dudas? No, pero pregunta, adelante, ¿será adelante. Que con el buscar H podemos buscar del lado de arriba también? Ok, exactamente. Esa es la limitante que tiene la función buscar H. Al igual que la función buscar B, que él no puede buscar a su izquierda, la función buscar H no puede buscar hacia arriba. Entonces, esa es la limitante, ¿verdad? Es exactamente la función buscar B. La misma regla, la que ya explicó David, que tiene que ser el valor buscado, tiene que ser la primera fila en este caso. Y la limitante es que de esa fila hacia arriba, él no puede buscar, ¿verdad? Entonces, exactamente, esa era la duda y la pregunta que ustedes tenían que hacer. Muy bien, ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿O era eso mismo? Yo tengo una duda. Sí. La matriz no sería de la B15, considerando de que la A15 no es un nombre como tal, ¿verdad? Sino que es un campo. Pero es el nombre de la fila en este caso.
Así como ya agarramos también, incluíamos el nombre de la columna, aquí incluimos también el nombre de la fila. Se recuerda, ya agarramos desde la columna, desde el nombre de la columna, ¿verdad? Hacia abajo. Aquí agarramos desde el nombre de la fila hacia la derecha. Puede obviarse esa columna, esa celda, pero no tiene sentido, ¿verdad? Para cumplir el mismo orden que de la función buscar B que explicamos. Pero la explicación es esa. Allá era nombre de columna, aquí es nombre de fila. Adelante. Y se le podría poner, en vez de poner el rango, poner nombre a toda la matriz. Sí, sí, es lo que ya un compañero anteriormente había mencionado y sí, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, entonces en este caso. En ese caso, si se tiene nombrada toda la matriz, no funcionaría porque tomaría como que la primera fila fuera el código. Y si estamos buscando por nombre, no nos daría error, ¿verdad? Correcto, no, es que aquí se vamos a nombrar toda la matriz si sabemos que la búsqueda va a ser por el código, por ejemplo, ¿verdad? Que es la primera columna, la primera fila o la primera columna. Ya este otro ejemplo que yo les pongo acá, que solo tengo el nombre, es para aclararles la limitante que tiene esta función. Correcto. ¿Estamos? Ok, sí. Entonces, si yo voy a buscar entonces acá, yo voy a buscar la dirección, ¿sería qué fila? La fila 3, ¿verdad? Porque es donde tenemos la dirección. 1, 2, 3. Perdón, no sería la 3. Sería la 2. La 2, correcto, porque estamos empezando de la fila nombre. Entonces, 1, 2, 3, sería la 2. Muy bien. Y aquí le ponemos fácil. Okay, vamos a poner aquí Armando, ¿ya? Colonia Escalón. Y lo mismo vamos a hacer para la función, para el teléfono. Bueno, aquí no le pusimos referencia absoluta, la vamos a construir aquí rápido. Buscar H. El valor buscado siempre es el nombre. La matriz es desde la A15 hasta la F17. Y el indicador en este caso es la 3, donde está el teléfono. 3 y paso. Entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿el código lo puedo ir a buscar con el nombre? No, es una limitante de la forma. Correcto, ¿verdad? No, ¿verdad? No, el código no, porque la limitante, el código está una fila arriba de nuestro dato de búsqueda. Entonces, no. Usted dice, no, mire, el código no lo puedo buscar, ¿verdad? Sí lo puedo hacer con otra función, con otra combinación de funciones, pero en este caso, con la función buscar H, tengo esa limitante. ¿Ok? Entonces, estimados, ¿queda claro? Sí, queda claro. Sí, claro. Queda claro, ¿verdad? Y en el caso de que la condicionante nombre, por ejemplo, el nombre Armando estuviera dos veces en la columna, una en la columna C y una en la columna E, me buscaría el primero, ¿verdad? Que el encuentra. Primero. El primero, así es. Él le devuelve el primer dato. Así es. Ok. Bueno. Espero que haya quedado claro, estimadísimos, que les haya gustado estas dos funciones. El programa decía mostrarles la función buscar B, pero bueno, la función buscar H también a veces es útil. Como le digo, tiene sus limitantes, pero eso no quiere decir que Excel no lo puede hacer. No, ¿verdad? Excel tiene mil maneras de hacer las cosas. Entonces, usted lo que tiene es que analizar y evaluar qué función va a usar. ¿Ok? Mañana vamos a ver ya otra función que nos puede
que nos puede cubrir esa limitante que tenemos ahorita. Y si bueno, y hay otras funciones en las últimas versiones de Excel que ya hacen las cosas mucho más fácil. ¿Ok? ¿Alguna duda, estimados? ¿Queda todo claro? Estimadísimos. De mi parte está claro. Bueno, les voy a compartir este archivo para que les quede de ejemplo, ¿les parece? Sí, sí. Porfa. Sí, por favor. Ok. Bueno, entonces ahorita lo vamos a compartir. Y como les digo, la idea no es, la idea es que no se queden solo con lo que ustedes han visto acá, ¿verdad? Sino que también lleven a la práctica todos estos ejemplos. Muy bien, ahorita se los comparto. Me avisan, por favor, si ya lo tienen. No, aún no. Ahorita sí acaba de caer. Hoy sí, ok. Bueno, nos quedamos aquí entonces, estimadísimos. Que descansen, tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Adiós. Ok, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.